Nos acercamos, queridos hermanos, al gran triduo pascual dentro de la Semana Santa, el jueves en la tarde, el viernes en la tarde y el sábado en la vigilia pascual. Estamos ya miércoles santo. La palabra de Dios en la primera lectura nos proclama el tercer cántico del siervo de Yahvé. Escuchamos ya el domingo de Ramos, este mismo. El Señor me ha dado una lengua de discípulo. Dios me instruye cada día para que yo pueda dar una palabra de aliento a los que están abatidos. Adquiere esta palabra especial fortaleza en estos días, donde todos, de una manera o de otra, tenemos que dar una palabra de aliento a un familiar que está enfermo o que han perdido a otro familiar querido, una persona que está trabajando en doble turno para atender a los enfermos o para desplazarse y atender los servicios esenciales o el orden público, etcétera, ¿no? Una palabra de aliento en este momento más necesaria que nunca. Pero esta palabra que el siervo de Yahvé quiere dar y nos da con su testimonio, tiene como dos claves fundamentales. Una, la confianza en Dios. Sabe el siervo de Yahvé que pase lo que pase, Dios está conmigo. Y esa certeza no se la quita a nadie, ni siquiera las contrariedades. Más aún, las contrariedades afianzan esta confianza. Por tanto, si queremos dar una palabra de aliento, no lo hagamos con palabras superficiales que a veces se hacen eslogans, sino vayamos a la raíz. El fundamento de una palabra de aliento viene de la confianza en Dios. Él nos sostendrá, Él nos aliviará, nos hará llevadera esta carga. Él, en su Hijo Jesucristo, nos enseña a sufrir amando. Y de esta manera saldremos, sí, pero no solo porque lo decimos como eslogan, sino porque sabemos que Dios no nos falla nunca. Esta sería la primera certeza del siervo de Yahvé. Y la segunda es que su sufrimiento es útil, valioso, que no se pierde ni una gota de ese sufrimiento. Muchas veces cuando sufrimos nos parece absurdo. ¿Pero por qué? ¿Pero tenían que haber llegado antes? ¿Pues pudiera haberme puesto este remedio? ¿Pues podían? Ningún sufrimiento es inútil cuando ya lo estás padeciendo, sino que el siervo de Yahvé, esta imagen o figura que aparece en el tercer Isaías, nos expresa que el siervo de Yahvé vive en sintonía con Dios sus propios sufrimientos, que no son consecuencia de sus pecados, puesto que Él es inocente. En nuestro caso, alguna culpa tenemos. Pero lo importante es que Él sabe que su sufrimiento vale para los demás. Nosotros podemos decir para nosotros mismos. Cualquier situación de prueba como la que estamos viviendo será para todos purificación, fortalecimiento y mérito y expiación o reparación en favor de los demás. De esta manera, el trabajo que se realiza tiene este sentido restaurador y reparador en esta sociedad que hay que hacerla nueva entre todos. El sufrimiento que se padece tiene este gran valor de construir un reino nuevo, el de Cristo, que ha inaugurado como inocente entre pecadores, con su muerte en la cruz, el sufrimiento expiatorio, reparador y restaurador de un orden nuevo. Confianza en Dios. Valor, valor grandioso del sufrimiento, que unido a Jesucristo adquiere un valor infinito. La Eucaristía, por tanto, es el momento en que ponemos sobre el altar la ofrenda de nuestra vida hoy. Nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestras limitaciones, lo que sea, puesto con Jesucristo
acompañado por María Santísima, que está siempre junto a la cruz, adquiere un valor cuasi infinito. El tiempo, por tanto, de tribulación, de enfermedad, es un tiempo de pasión, en que uno no hace casi nada, solo padece. Es también un tiempo enormemente fructuoso para el bien de los demás, y hemos de vivirlo así, estos días de pasión, en la espera del triunfo de la resurrección. Y en el Evangelio se nos presenta la figura, el perfil de Judas Iscariote. Esta figura que resulta reprobable cuando la leemos en el Evangelio. Y sin embargo, todos tenemos parte, porque cuando hemos negado al Señor, cuando le hemos traicionado, cuando hemos desconfiado de Él, cuando hemos preferido nuestros planes a los suyos, algo de Judas se nos ha colado en el alma. La desgracia de Judas fue que pensó que Dios no le iba a arreglar su vida, pensó que su vida no tenía remedio, pensó que aquello era un desastre sin solución. Esa es la desesperanza. Y por eso acabó malamente sus días. La diferencia con Pedro, como sabemos, que aparece en el Evangelio, es que también Pedro lo ha negado. Pero Pedro ha confiado, confía en el perdón de Cristo, que le mira con amor. Pues esta figura de Judas que hoy se nos presenta tomando la decisión definitiva de entregar a Jesús por 30 monedas de plata, y que después en el relato de la cena el propio Jesús le señala: uno de vosotros me va a entregar. Uno siente vergüenza de cómo entre los íntimos de Jesús puede haber una persona que lo traicione. El Papa comentaba acerca de esta figura de Judas: hoy sigue habiendo discípulos de Judas, que son discípulos del demonio, amigos de la mentira, y que buscan las circunstancias y las coyunturas para sacar provecho, que es lo que quería Judas, no otra cosa. A él no le importaba ni Jesús, ni los discípulos, ni nada. Él quería sacar su propio provecho. Pues pidamos al Señor que no permita que perdamos la confianza en Él nunca, por muy pecadores que seamos o por muy alejados o apartados de Dios que estuviéramos. Estos días son de penitencia, de misericordia por parte de Dios y de perdón para todos. Nos acerquemos humildes, con la cabeza gacha, es decir, arrepentidos y contritos de corazón. No porque nosotros seamos los autores de ese arrepentimiento, sino porque mirando al corazón de Cristo, que se ha abierto de par en par y que es reflejo del corazón de Dios, que ama a todos, sean cuales sean sus condiciones, hay un sitio para cada uno en el corazón de Dios. Y ese sitio en el corazón de Dios me lleva al arrepentimiento, a la confianza y a emprender una vida nueva. Que para eso celebramos la Pascua, para emprender una vida nueva en nuestra propia vida personal. Nos encomendamos, como lo hacemos cada día, a María Santísima, nuestra Madre, que está junto a la cruz, que ella sea consuelo para los enfermos, especialmente para los moribundos, para aquellos que están solos, solísimos, pero ella puede acercarse hasta el lecho y consolarlos con su mano maternal. Y pedimos por todos los que trabajan en primera línea en este trabajo, a riesgo incluso de sus propias vidas. Pedimos por toda una sociedad que padece tantas restricciones, y lo hacemos pues como con un sentido de solidaridad y de ofrecerlo por los demás. Pidamos por todos para que el Señor tenga compasión de nosotros y nos libre cuanto antes de esta epidemia. Que así sea.